Hola, ¿cómo están? Espero y todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio. Muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirle un sabroso pudín de pan. Por acá tengo los ingredientes para prepararlo. Tengo un poco de pan por acá, como un poco tacaña. Este pan lo estuve reservando de todo el pan que me he comido para el desayuno. Lo tenía en la nevera guardado. Este voy a estar usando. Son pedazos de pan. Si usted no tiene estos pedazos de pan, puede usar unos 5 o 6 panes dependiendo del tamaño que sean los panes, como bien la cantidad que es, para mojar este pan, para que se ponga bien blandito. Puse a calentar unas 5 tazas de leche, leche regular, leche esta entera, tengo por acá, que voy a estar poniendo para que se ablande el pan. Ahora voy a ponerle una leche evaporada de 12 onzas, una leche condensada de 14 onzas, 4 huevos, media taza de pasas, opcional si quieren ponerles pasas, una cucharada de ron blanco, media cucharadita de sal. Por acá tengo el molde en donde lo voy a poner. Le voy a poner un poco de mantequilla así, o aceite vegetal pueden ponerle. Vamos a usar en la leche, voy a medirla. Eran 5 tazas de leche. Por acá la voy a poner. Tengo una taza. A esta leche le puse 2 palitos de canela, 2 astillas, una cáscara de limón y unos 5 clavos de olor o clavo dulce. Tengo 2 tazas. 3 tazas. 4 tazas, como ven, 5 tazas y un poquitito más. Por acá está la canela. Ahora vamos a dejar reservado un rato que este pan se ponga blandito, que se amoje con la leche para que se ponga suave, y luego vamos a estar mezclando con la leche evaporada, la leche condensada, las pasas y los huevos. Los huevos los voy a estar poniendo en una soperita aparte y lo voy a mezclar un poquito. Y ahí le voy a estar poniendo la sal. Vamos a dejar este pan acá. La leche estaba tibia ya, como la calenté con la herví con la canela y los clavitos dulces y la cáscara de limón, ya estaba tibia. Voy a dejar por unos 15 minutos acá y voy a estar poniendo los huevos acá con la media cucharadita de sal. En unos 15 minutos nos vemos para seguirle mostrando cómo vamos a hacer este sabroso, este rico pudín de pan, de este pan que ya habíamos rechazado. Por acá ya pasaron 15 minutos. El horno está precalentando a 375. Así es como está el pan. Ahora vamos a poner la sal. Media cucharadita de sal la voy a poner con la leche evaporada para mezclarla bien, que se distribuya bien con este pudín de pan. Voy a añadir la leche evaporada por acá. Los huevos que ya tengo mezclado también, aquí lo voy a poner. Las pasas, sí, opcional si quieren ponerla, una cucharada de ron, opcional también. Las pasas,
y la leche evaporada. Antes de añadir la leche evaporada, voy a poner un poquito acá en el fondo del molde. Ya le puse mantequilla, le voy a poner un poquito para que se haga como un dulcecito, un dulce acá en el fondo. Y esta la voy a poner acá. Y vamos a mezclar bien. Esta la vamos a poner que se riegue en el fondo. Ahora vamos a mezclar bien el huevo con la leche condensada, la leche evaporada. El pan que ya tenía la leche, leche regular, con la cascarita de limón, clavo dulce o clavo de olor, y la canela, las pasas y la cucharada de ron blanco. Vamos a mezclar muy bien para luego llevar al molde. Ya que tenemos todo bien integrado, voy a estar poniendo acá en este molde que le puse mantequilla y un poco de leche condensada. Por acá tengo otro para poner el resto. Con aceite tengo este molde, aceite vegetal. Voy a poner unas 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas. Cada uno pone de acuerdo a su gusto. Yo estoy poniendo 2 cucharadas acá. Así. Voy a poner acá y en este. Lo voy a llevar al horno a 375 por unos 50 minutos o hasta que el palillito sale seco, sale limpio. Vamos a llevar al horno ahora. Así es como quedaron. Ya probé con el cuchillo, no me sale limpio. Y este también. Vamos a dejar que enfríe para luego mostrarle cuando lo desmolde. Por acá les voy a mostrar cómo quedaron ya el pudín de pan. Este va a ser chiquito, el molde chiquito. Y el grande voy a estar desmoldándolo para que miren cómo queda. Y esto huele bien rico. Como ven, así es como queda. Este es el que tenía la leche condensada un poquito. Y este es el que tenía el azúcar. Un poquito de azúcar crema. Así es como queda. Voy a estar cortando un pedacito, voy a servir con un poco de helado. Espero y les guste este pudín de pan, que puedan hacerlo, compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este canal y muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias.